en este tramo final del programa para charlar ni más ni menos que con su propia hija, con Alejandra Conti, que está en contacto con nosotros. Hola Alejandra, Marcelo Mucha aquí en Radio Provincia, un gusto saludarte y gracias por atendernos. No, de nada, y es un gusto para mí también. Bueno, Alejandra, primero preguntarte sin dudas lo que significa para vos este día en particular, este 5 de mayo. Bueno, mira, siempre se cumplen los aniversarios y como dice uno de mis hermanos, Ernesto, son 42 años. Hay algunos que dirán que, bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo no lo han podido remontar? Viste, pero a nivel afectivo es como que fuera hoy. Cada 5 de mayo te remueve todo, ¿viste? Uh-huh. Yo algunas veces he aclarado que no se habla por rencor. Uh-huh. El tema de la memoria en este país es un tema muy importante a todo nivel. Y que no es una revancha o una actitud, ¿viste?, de querer acusar o tener una venganza. No. El recuerdo es para construir un país. Y hay cosas que no se pueden olvidar. O sea, para mí es difícil porque yo estoy hablando, digamos, un poco del país y un poco también a nivel personal. Claro. O sea, a nivel personal, a mí lo que me sostiene es que en los libros y la obra de mi viejo siguen en el camino y que no es una frase. Me acaban de decir ayer o antes de ayer que, por ejemplo, ya está para editado Sudeste en italiano. Mira. Por ejemplo, me mandan encima me mandan un solo ejemplar, pero mira, bueno, no digo nada, ya lo voy a publicar. Y que para este fin de año que viene, sale en vida, mira vos, ayer me avisaron esto, justo en vida, en inglés. Mira. Así que bueno, eso es lo que me sostiene por un lado, o sea, a nivel de la obra, que bueno, que hay interés, y también cosas muy lindas, como que las escuelas, ayer las escuelas de Tigre hacían también un homenaje, y unas palabras cortas, porque los discursos la verdad que no son lo mío, no sabes cómo sufro, pero bueno, tampoco vamos a aburrir a los niños. Yo soy docente también de alma, como mi viejo. Sí. Y bueno, acá apuntamos a la memoria, porque los pibes tienen que saber la historia del país, porque a partir de ahí construimos. ¿Me explico? Sí. Bueno, no te doy más discursos. No, todo bien. Vos sabés que me quedo pensando, digamos, en esta ductilidad que vos tenés como docente y ya interpretando al interlocutor, que es el alumno, sabiendo lo que le interesa y lo que no, y eso está bueno porque vos encarás una clase seguramente bajo esa visión. Y me imagino que tu papá, en esa experiencia tan amplia que fue novelista, maestro de escuela, profesor de latín, empleado de banco, piloto civil, nadador, navegante, guionista, digo, todo eso lo volcaba en una charla con un alumno y sería mucho más que interesante, por supuesto, escucharlo. ¿Qué recuerdo la familia, vos en general, tu familia, tiene sobre tu papá Haroldo, aquel de Chacabuco, que vos hacías mención recién a Tigre, porque gran parte de su vida estuvo ligada al Tigre, ¿no? Sí, al Tigre y a Chacabuco. Exacto. Yo, digamos, también en un reportaje, creo que, no sé, fue una idea de repente, como que para mí él suplió de alguna manera con el Tigre su añoranza de Chacabuco. Claro. Porque ahí, bueno, digamos, el contacto con la naturaleza, él era feliz con eso y bueno, acá nos íbamos, sabían que viajábamos a Chacabuco, pero acá era religioso, lloviera, tronara, 4 grados, lo que fuere, viernes salir, o viernes o sábado, para el Tigre. Y después, bueno, vacaciones de invierno, nos llevaba a Marcelo y a mí, porque Ernesto, bueno, no había nacido. O sea, dice que Ernesto, mi hermano menor, es hijo de Marta, el segundo matrimonio. Claro. Bueno, en ese momento nos llevaba allá al campo. Y bueno, nosotros éramos unos chicos raros, me acuerdo. ¿Por qué? Porque, claro, qué sé yo,
digamos, para los chicos de ciudad, nosotros teníamos otro tipo de experiencia. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, qué sé yo, la gran aventura era ir a remover caracoles con un palo. Claro. Y ver, y hasta un día me llevó a la casa de un señor que no sé quién era, porque mi viejo era increíble en ese sentido. Uh-huh. Él trataba con toda la gente, se interesaba por toda la gente. Uh-huh. En una de esas cosas me llevó a una casucha rara. Uh-huh. Y bueno, fue muy impactante porque el viejo ese estaba uh-huh. cocinando algo en una sartén. Y eran unos pedazos de algo blanco. Sí. Me desafió. Ajá. Me desafió y me dijo, ¿a que no te animás a comer anguila? Y yo le dije, sí, porque nadie... Que vos me dijeras algo que no cuando yo era chica era peor. Así que bueno. Comí anguila. Eso uh-huh. te cuento del tigre. Sí. Y cosas así vivíamos. Y en el campo también, cosas muy lindas. Uh-huh. Qué sé yo, él disfrutaba y nos hacía disfrutar a nosotros de esa parte, ¿no? Claro. Porque de la ciudad ya era diferente. ¿Y cómo era él con ustedes, como papá? Porque todo el mundo tiene el recuerdo de Haroldo Conti, digamos, de la trayectoria. Pero ¿cómo claro. era él de entrecasa? Bueno, él de entrecasa era riguroso. Uh-huh. Es más, tuvimos una especie de lucha porque en ese momento para... digamos, agravar la situación de que éramos chicos raros, no teníamos televisión. Uh-huh. Todos mis compañeritos tenían televisión y nosotros no. Claro. Pues la orden era, viste, que la caja boba, sí. esa, imposible. Uh-huh. Bueno, no sé cuánto tiempo me llevó convencerlo de que nos comprara el televisor blanco y negro. Uh-huh. Y teníamos horarios. Ajá. Horarios. O sea, había horarios estrictos, en los cuales él cuando escribía no podíamos prender la televisión ni ahí. Uh-huh. Así era metódico y riguroso en su trabajo y en las cuestiones estas del hogar, aunque te parezca mentira, mirá, lo trasladaba. Uh-huh. Mira cómo era él. Y por ejemplo, en la familia, que digamos, obviamente hoy es un día muy particular, porque recordamos a los oyentes. Hoy se recuerda el día del escritor bonaerense a partir de la desaparición de tu papá, que se produjo un día como hoy del año 1976. ¿Qué sí. recuerdo hay de ese día del año 76? Mira, yo lo que recuerdo es que a la madrugada tuve un llamado de Marta uh-huh. y nos reunimos en la antigua revista Crisis, uh-huh. O sea, a la mañana, porque bueno, era una época muy difícil. Nosotros ya veníamos viendo, no en la, digamos, el nivel de crueldad y todo lo que se supo después. En ese momento, que te parezca mentira, no sé qué edad tendrás vos. 48. Yo tengo 60. Uh-huh. En ese momento, que es lo difícil de transmitir, no tenías idea del alcance. Porque ahora hablamos de 30.000 desaparecidos sí. y de un plan sistemático. Claro, en ese momento no se sabía nada. No, en ese momento, te comento, lo llevaron, uh-huh. ya estaba avisado él, esa es otra parte de la historia. Uh-huh. Él no se quería ir a Cuba y no quería afilarse en ninguna embajada. Uh-huh. Pero bueno, nuestro alcance llegaba a que, bueno, había amenazas, que él se tenía que refugiar en algún lugar, pedir asilo. Él tenía su manera de pensar con eso. Uh-huh. No lo quiso hacer, pero pensabas que, bueno, que mira vos, te conformabas con eso. Claro. Que iba a ser una detención y punto. Sí. Y después, bueno, se iba a pedir como se pidió tantos años. Uh-huh. Yo he juntado firmas, habíamos presentado cartas a Videla, uh-huh. entrevistado gente, se peleó bastante, ¿no? Sí. Pero no, fue una cosa muy, muy, muy terrible porque fueron años de una búsqueda y un pedido, viste, incluso la hermana Pocha, uh-huh. que está viva, gracias a Dios, presentó cartas, habeas corpus, se hizo todo lo legal, ¿no? Uh-huh.
Pero bueno, lamentablemente no. Yo estuve muchos años con la esperanza de la versión, no sé si sabías. A ver, contame. Era que los desaparecidos estaban en Europa. Claro. Pero bueno, todo eso después se fue develando que no. Que no era así, exactamente. Que no era así, viste. Uno, es más, a nivel afectivo te agarrabas de lo que podías. Claro, lógico. Y que por ahí te daba la fuerza eso para seguir luchando, sí, y recuperarlo en algún momento, digamos. Claro, claro, de alguna manera. O sea, vos sabías que no era así, que era un verso total. Sí, sí, sí. Para justificar, pero de todas maneras vos estabas esperando, ¿viste? Estabas esperando alguna noticia. ¿Y qué les enseñó Haroldo Conti desaparecido? Es decir, ¿qué les dejó a ustedes, digamos, lo que pasó con tu papá? Mirá, lo que pasó con mi papá tiene, que yo siempre digo, ojalá hubiera sido solo con mi papá. Claro. O sea, lo que nos deja es esto. Es una frase, pero es un nunca más, y bueno, realmente hay que tenerla presente. O sea, te deja eso, te deja que vos no podías salir a la calle sin los documentos, no te podías juntar con más de 3 personas en una esquina, todo lo que vivimos. O sea, eso constantemente hay que refrotarlo en los aniversarios o como lo quieran utilizar. Porque ya te digo, es muy importante no volver a pasar por una cuestión de esa envergadura. Y bueno, lamentablemente mi viejo es uno más. Claro, claro. Es uno más. Totalmente. Alejandra, cuando viste que muchas veces pasa, por supuesto que ahora vos tenés más edad que la que tenía tu papá. ¿Qué edad tenía cuando desapareció? Él iba a cumplir 50 años, el 25 de mayo. Bueno, más o menos, digo, por ahí unos años más, pero más o menos, digamos, hoy, digamos, tendría aproximadamente la edad que vos tenés. Mejor dicho, hoy vos tenés la edad que él aproximadamente tenía. Uno se pone en la misma generación, digamos. Hoy como que vos podrías pensar lo mismo que por ahí pensaba tu papá en el momento de la desaparición por la cuestión de edad. ¿Vos serías, te identificás con tu viejo? ¿Hubieses hecho lo mismo que tu viejo? ¿Cómo? No sé si alguna vez te planteaste esto. Sí, me he planteado primero que es terrible el no haber insistido más en que se fuera. Hoy por hoy yo lo hubiera agarrado del cogote, viste, para darle un tono jocoso. Sí, te entiendo. Y me lo hubiera llevado, y me lo hubiera llevado a una embajada, a asilarlo. Sí. Sea como sea. Pero esa es, bueno, es una cuestión mía, personal. Por otro lado, sí, coincido totalmente con sus ideas, porque él era una persona muy preocupada a nivel social. Él, por ejemplo, no estaba en el rol de escritor cuando me contaron que iba por las librerías y a pedir firmas y apoyo por presos. Entonces, digamos, su cuestión social y su lucha siempre fue así. O sea, no estaba amparado porque, bueno, por el intelectual. Sí. O sea, ese intelectual vivía y sufría por las cuestiones del pueblo, de la claro, gente. Claro, totalmente. Eso también te lo van transfiriendo, porque yo también tengo muchas anécdotas de que él nos hacía poner la mirada en el otro, en el de afuera, en los problemas sociales. Ya mi abuela, mira lo que te voy a decir, mi abuela Nila, la madre de él, me hacía juntar juguetes para llevar al hospital de niños el día del niño. Mira vos. O sea, hay cuestiones, viste, internas, familiares, que fueron educándonos, ¿no? Exactamente. Bueno, y si lo tenés que definir, como vos dijiste, era un hombre rígido en cuanto a sus decisiones, y me imagino que habrás tenido charlas muy interesantes con él, no sé si recordás, o algún consejo, o esas palabras, viste, de un padre que uno nunca olvida, más allá de como en tu caso, lamentablemente te lo arrebataron, no es que vivió un tiempo como generalmente ocurre con nuestros padres, ¿no? Claro, claro. Mira, yo hay cosas que al final me encuentro transmitiéndole a mis hijos, digamos, como si surge la oportunidad, ¿no? Obvio.
porque uno no está diciendo discursos todo el tiempo, el abuelo, no, no. Claro. A veces le digo, che, le digo, a mí me decía mi viejo, y yo no lo entendía en su momento, que yo siguiera lo que sentía realmente, porque si la gente trabajara, hiciera lo que realmente le gustaba, habría menos guerras y asesinatos, decía. Entonces, bueno, esto te lo voy a decir como que explicó cuando yo tuve que decidir la carrera. Mira. Yo, a mí me gustaba psicología, abogacía, todas las cuestiones sociales, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ¿y qué sigo después? Entonces, bueno, él me apoyó mucho con respecto a artista plástica, ¿no? Entonces me fomentó, me presentó a Felipe Noé. Fui al taller de él, después hice la Escuela Nacional de Bellas Artes. O sea, te fomentaba cosas que realmente te enriquecieran. Claro, totalmente. Entonces, yo tuve que decidir y tuve el apoyo de él, ¿no? Sin dudas. En todo eso, yo se lo voy a reconocer mucho, porque generalmente muchos pibes terminan estudiando cosas que después no los hacen felices en la vida. Claro, tal cual. Y, digamos, felices en la medida que uno puede, ¿no es cierto? Sí, 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 te entiendo. Alejandra, fue un gusto charlar contigo en este día tan tan especial. Y es muy gratificante hablar con vos, es hablar con parte de la historia de nuestro país. Reflejar desde tus propias palabras los pensamientos de tu papá y lo que ha dejado para todos es realmente un gusto muy grande, así que gracias de vuelta por atendernos. Bueno, yo les agradezco a ustedes, toda la gente de la producción, toda la gente que está detrás tuyo, que sigan recordando, y bueno, nunca más. Un beso grande. Igualmente, gracias.